A la saca. Las coordenadas que me dio Silence coinciden con esos restos. ¿Él instaló Hades en otro titán? Hay mucho que explorar ahí abajo. ¿Qué encontraré? Aquí está, la ubicación de las coordenadas que escaneé en la aguja. Un taller debajo de un titán Horus caído. El típico sitio en el que Silence se refugiaría. ¿Pero qué estaría haciendo aquí? Demasiado trabajo para torturar a Hades. Pero no quiere que yo sepa qué gana él con ello. ¿Por qué? Ese dispositivo parpadea. Silence quiere que lo compruebe. Aloy, considera este mensaje como la luz que te guiará fuera de la niebla de la ignorancia. Usando explosivos, separé el orbe procesador del titán de arriba. Una jaula perfecta para nuestro amigo mutuo Hades, diseñada para hacer que coopere. Cuéntale lo que hablamos. Lo de esa señal misteriosa que te dio Navidad. La señal era para mí. La señal fue recibida durante unos 7,22 años. Después cesó. No puedo comprometer el reinicio de Gaia. Pero las entidades fallarán. ¿Otra vez con lo mismo? Quizá necesites un recordatorio de que has fallado. Como ves, Gaia puede reiniciarse de forma segura. En cuanto a dónde encontrar una copia, bueno, tendrás que seguir mis pasos para averiguarlo. Cree que lo tiene todo bien atado. Malnacido. Solo hay un modo de saber dónde trasladó el orbe.
dónde nos conduce el astro. Podría darle con agua de la pupa. Así que aquí estoy, siguiendo a Silence como una imbécil. Tras engañarme manipulando su lanza para robar a Hades. Una IA demente que quiere destruirlo todo. ¿No podía dejar que hiciera lo correcto y la destruyera? Y ahora tendré que seguir aguantando sus estupideces. El fuego le haría mucho daño.
Cojo esto. Silence está convencido de haber encontrado una copia de seguridad de Gaia. Pero ¿cómo? Cada lugar, cada pista, solo he encontrado callejones sin salida, copias borradas. ¿Qué le dijo Hades? Un mercader. No esperaba ver a nadie aquí. ¡Hola! ¿Qué hace una nora tan al oeste? Da igual. Puedo equiparte para sobrevivir ahí fuera, si quieres. Ya se irá. Desapercibida. Las patas están pensadas para saltar y para patear, sin duda. Se adentra en esa ladera. Unas ruinas. Vale. A ver, ¿dónde acaba? Silence debió usar esa máquina para atravesar el orbe donde Silence metió a Hades. Y esa puerta parece una instalación de Faro. O de Sid. ¿Eres tú? ¿Amiga? Sí, incluso... Sí.
Basta. Hay que acabar con... Aloe. Sí. Así. Confío. Sí, en mí puede. Otra vez. Es que... Hay un por... Hace horas de Alexia. ¿Dónde? Buah, tras esa se perfumó un pro... Tuve que... Muy bien. ¿Para qué quitas? Es una... Bueno, aunque... Gracias de con... pero... Espera identificación. Perfil genético confirmado. Entrada autorizada. Saludos, doctora Sobe. Por favor, entre. Por favor, entre. Por favor, entre. ¿Estás de broma? Creo que estamos de suerte. ¿De suerte? La puerta está estropeada. Está claro. Pero a pesar de la avería, todavía puedes entrar. Si tienes un poco más de paciencia. ¿Ves aquellos cristales? Los Oseram los llaman fulgorita. Se pueden prender. No son lo bastante potentes como para volar esa puerta. Pero quizá lo sean para abrirla un poco más. Exacto. Solo funcionará si tienes un encendedor. Procedo a enviarte los planos. Para fabricarlo, necesitarás piezas de máquina y aceite de hin y hierba. Solo crece bajo el agua, pero deberías poder encontrarla en el lago cercano. Lo de las piezas es más difícil. Necesitarás una bobina de chispas del interior de una célula de energía de un zancador. Extrae... La célula de energía antes de matar a la máquina, o se romperá. Vale. Ya tengo lo necesario para el encendedor. Solo me queda fabricar esa cosa. Hay un banco de trabajo cerca de la entrada a la instalación. ¿De cuando trasteabas con Hades? Trastear. Extraer datos de valor incalculable. Por favor, entre. Por fin. Ya estoy dentro. No te entretengas. Continúa. Si encuentro más sitios con fulgorita, el encendedor me será útil. Céntrate en lo que nos ocupa, Aloy. Inundado. Y al otro lado hay otra puerta de cierre genético. Seguro que ahí almacenaron las copias de Gaia. Debo ver cómo llego allí.
secaré en el camino. Me convendría bajar esa escalera. Está cerrada. Pero al lado hay una especie de dispositivo. Una célula. Ha funcionado. Encima de mí. No se mueve. Se habrá atascado. Oh, se ha atascado. No puedo tirar desde aquí. ¿Para qué servía esta sala? Parece que hay otra consola que necesita energía. La consola está apagada.
Aquí. Elizabeth y Travis Tate. ¡La leche! ¿En serio, Liz? Hay otro panel arriba. Cuando veas lo que he hecho, vas a adorarme. Subiré más para llegar a él. Ha sido imaginarme a los muy listillos de Far Zenith abriendo la galla de pega que creamos y pensar que había que dejarles un recadito. No estamos para bromas, Travis. Lo sé, lo sé. Solo he programado un par de avatares. De muerte y destrucción. ¿Quieres enviarlo ya? En cuanto se compile. Luego tú y yo a celebrarlo. Vengo con todo el tema. Rollito, apunta un par de hackisacks. No creo que mi garfio pueda engancharse desde aquí. Lo tuyo es destacar. Tendré que saltar. ¿Cómo es que alguien como tú... No puedo. Compilación completada. Archivo promesa vacía listo para su transmisión. No alcanzaré la puerta desde aquí. La instalación continúa por ahí. Hay que echar un vistazo. ¡Bajando! Joder, tío. ¿Estamos muy altos? ¿Fuera del campo insonorizador? Otra puerta cerrada. 150 decibelios. Al menos no nos oye nadie. Puedo cogerlo de mi alijo. Hay unos datos de Travis Tate. Aquí producían software malicioso antes de que Sirvan tomara el mando. Parece que está conectado a la puerta. Y hace falta un código para abrirla.
Joder, tío. ¿Estamos muy altos? ¿Fuera del campo insonorizador? ¡150 decibelios! Al menos no nos oye nadie. ¿Qué me cuentas, Trap? Nos conocemos hace mucho. Y nunca había estimado a nadie. ¿Por qué nos la pegas con Farzenit? Justo iba a contártelo. Si les daba una copia de Gaia, me hacían un hueco en la Odyssey. Pero les dije que reservaran dos asientos porque mi colega Trap venía. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dioses, Hank! Parece que el campo insonorizador se ha ido. ¿Estás bien? No. No hay trato, Tilda. Cyrodiil tiene sus cámaras ectogénicas. Ahí está la puerta. Me voy acercando.
planeando, debería poder llegar. Cayendo con suavidad. Thank you.
más fácil. El laberinto anegado no era gran cosa. Lo conseguí. Pues continúa. Mientras la puerta funciona. Espera identificación. Enorme. Parece que no hay energía, salvo en esa consola. Aquí también hay agua. Espero que no haya estropeado lo que necesito. Perfil genético confirmado. Saludos, doctora Sobek. ¿Desea activar la araña biotinista? Sí. Activando. Vamos. No ha sonado bien. Tiene pinta de ser inestable. Y muy pesada. Ten cuidado. Por lo menos hay energía. Y aquí hay datos. Parece que esa araña violinista es un sistema de pruebas para Gaia y Hades. Echaré un vistazo a ese panel de acceso. Sí, vamos. Muy bien. Son dos depósitos. Uno con las copias de Hades. Y otro con las de Gaia. ¿A qué estás esperando? Hades ha bajado, pero el depósito de Gaia se ha atascado. Pues desatáscalo. Hades 0312, recipiente corroído. Datos perdidos. Parece que el agua los ha destruido. Datos perdidos. Todos ellos. ¿Se supone que también los de Gaia? Solo hay un modo de averiguarlo. He de soltar el cable del enganche del brazo. Más vale que no lo hayas dañado. Ahora que ha bajado, ¡no le hago nada! Tengo que marcharme de aquí. La diferencia es espectacular. Quizá pueda, si logro derribar el procesador. He de usar esa consola para que baje más. Está muy Llevo cerca. Tiempo no voy esperando a esperando una pelea de verdad. Esta presa es mía. No, ya está. Ahora puedo romper los enganches que sujetan esa presa. Eso no te servirá de nada. ¿Qué estás tramando? ¿Tienes relato? ¡Dispárame a mí! ¡No a ese trasto! Voy a disfrutar viendo cómo mueres.
¿Se supone que eso es un arma? El eje está sujeto por enganches. Debo cortar los dos. Quedan otros dos enganches en el eje. ¡Contra mí! ¡No contra esa máquina! ¡Te partiré en dos! Una sala de energía. La corriente me trae aquí. Es buena señal. Bueno, estoy curada. Que voy con retraso en mis tareas.